Familiares de los 12 pasajeros detenidos junto con una combi que transportaba droga en Escárcega protestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de la República exigiendo la liberación de todos los pasajeros, pues han transcurrido más de 30 horas y aún se encuentran detenidos. Los inconformes acusaron que la dependencia federal está violando los derechos de los pasajeros, pues solo debían rendir su declaración.